Ok, pues vamos a iniciar. Sí, para la sesión de hoy del seminario de matemáticas computacional del grupo de geofísica, matemática y computacional, tenemos la presencia de la doctora Graciela Herrera. Graciela del Socorro Herrera Zamarrón, de nacionalidad mexicana. Tiene las principales áreas de investigación en modelación matemática, modelación estocástica, geoestadística, diseño óptico de redes de monitoreo de la calidad y cantidad de agua subterránea y métodos numéricos. Su formación profesional es de licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 89, maestría en modelación matemática y computación en sistemas geofísicos en la UNAM en el 92, maestría en matemáticas en la Universidad de Vermont en Estados Unidos en el 95, doctorado en matemáticas aplicadas por la Universidad de Vermont en el 98, tiene experiencia laboral de haber trabajado durante cerca de 10 años en el IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y entre otras actividades ha participado como asociada en el Research Center of Groundwater Remediation Design, y donde asesoró en la aplicación del filtro de Kalman para determinar la contribución de varias empresas a la contaminación de un acuífero. Tiene además las distinciones de Medalla Gabino Barreda por la UNAM, Premio John F. Kennedy por la Universidad de Vermont en Estados Unidos, mención honorífica en su maestría, y pues becas de la UNAM y de Vermont para estudiar la maestría y el doctorado. Sus publicaciones son 37 publicaciones, incluyendo artículos arbitrados en revistas internacionales y memorias de conferencias y 2 capítulos en libros. Tiene proyectos aplicados y de investigación. Ha dirigido o participado en 23 proyectos aplicados y de investigación. Su personal formado es de 2 estudiantes de licenciatura, 5 de doctorado y 10 de maestría. Tiene también desarrollos tecnológicos, como el haber desarrollado 2 programas de cómputo para el diseño de redes de monitoreo de agua subterránea que se han aplicado a numerosos problemas de interés nacional, que están registrados además como el registro público de derechos de autor. Entonces tenemos para hoy su presentación, que es la conferencia sobre modelación estocástica en aguas subterráneas. Entonces, por favor, Graciela. Y además hay que hacer mención a que esta conferencia es también por parte del Seminario de Recursos Naturales y por el Seminario de Modelación Matemática y Computacional. Además, otro aviso o otra noticia importante es dedicar esta presentación a la memoria de Julián Adem, que fue un investigador que ha fallecido en el del Instituto o del Centro de Ciencias de la Atmósfera y pues que fue un pionero en la modelación atmosférica. Adelante. El día de hoy voy a platicar, si se escucha bien. ¿No? Vamos a ver. A ver si se escucha mejor. Sale. Bueno, voy a hablar, como lo dice el título, de modelación estocástica en aguas subterráneas, tomando en cuenta la diversidad en el público que generalmente tenemos en estos seminarios, voy a dar una introducción, tratando de que los conceptos se entiendan, y posteriormente voy a hablar de las aplicaciones que yo he hecho dentro del tema de modelación estocástica en aguas subterráneas. La guía de la presentación, como ven ustedes, primero voy a hablar muy brevemente lo que es la hidrología
la hidrogeología estocástica. Voy a dar un panorama de la problemática del agua subterránea. Voy a hablar del modelo general de flujo en aguas subterráneas, modelo matemático, también modelo matemático de transporte de contaminantes en aguas subterráneas. Posteriormente voy a hablar un poco de la variabilidad natural que tenemos en los problemas de geohidrología, cómo esto se deriva con incertidumbre en los modelos hidrogeológicos con los que nosotros trabajamos, y de ahí pues introducir el porqué de la modelación estocástica, y finalmente lo que les comentaba de la investigación que yo he realizado en hidrogeología estocástica, ¿no? Bueno, la hidrogeología estocástica. Gellhardt en 1993 comentaba que en los últimos 15 años, de 93 ahora ya son casi 40 años, ¿no? ha habido una revolución en la forma de cuantificar el flujo subterráneo que conjunta la variabilidad geológica de los materiales naturales y la descripción matemática del flujo a través de enfoques basados en la descripción estocástica o aleatoria de la variabilidad natural. Digamos, antes de estos 15 años, realmente de lo que con lo que se estaba trabajando en la hidrogeología cuantitativa, pues era justamente obtener modelos que reflejaran, por un lado, la dinámica del flujo en el agua subterránea y, por otro lado, el transporte con problemas, sobre todo, de contaminantes. Philippe Renard, en 2007, define a la hidrología estocástica, que en realidad aquí debería ser hidrogeología estocástica, como la parte de la hidrogeología que se ocupa de los métodos estocásticos para describir y analizar los procesos de agua subterránea. Sin embargo, aquí cuando hablamos de hidrogeología estocástica, lo estamos ligando con modelos, porque existe también la descripción, por ejemplo, con métodos como, por ejemplo, la geoestadística, que de alguna manera fueron introducidos anteriormente, se empezaron a usar, y en gran medida el uso de este tipo de métodos reconociendo la incertidumbre derivó en los modelos, en la modelación estocástica en aguas subterráneas, o como la llaman acá, hidrogeología estocástica. En 2007, en este artículo que menciono aquí, Philippe Renard hace una revisión justamente de los avances en la hidrogeología estocástica, y porque, no, digamos, en 93 se había hecho toda una revolución, pero hasta la fecha es muy dinámica el área de la hidrogeología estocástica. Y en este año, en 2007, hace una revisión de los avances, pero también hace la observación de que en la práctica se usa poco a nivel mundial la hidrogeología estocástica y por qué es esto. O sea, existen muchos retos para pasar de la parte, digamos, de desarrollo de metodologías a nivel investigación a que ya se haga una práctica común en el área de aguas subterráneas trabajar con este tipo de métodos, aún a la fecha, ¿no? Bueno, la problemática del agua subterránea. Aquí, pues, quiero mencionar muy brevemente algunas ideas porque se ligan a lo que voy a decir posteriormente. En esta ilustración estoy ilustrando un acuífero. Aquí estamos suponiendo, siempre que hable yo, digamos, del flujo en el acuífero, de lo que estoy hablando es de un medio poroso que está saturado por agua, ¿no? Entonces, estoy pensando que estoy trabajando en la parte saturada del medio poroso. Tenemos aquí esta línea que es la capa freática, la línea azul, que también viene acá de este lado, que nos indica el nivel del agua en un acuífero libre, un acuífero que no está bajo presión. Y como ven ustedes, en los acuíferos, pues el agua fluye de los lugares donde tenemos el nivel del agua alta, digamos, hacia donde tenemos el nivel del agua más baja. Entonces, bueno, aquí las líneas pues nos dan justamente la dirección del flujo de ambos lados,
pensando en que tenemos aquí un arroyo en, al que están, digamos, el agua que viene del acuífero está alimentando al arroyo. Entonces, estas serían las condiciones naturales. Cuando estamos en condiciones naturales, pensamos que está el sistema en equilibrio. O sea, la cantidad de agua que entra al acuífero por precipitación y posteriormente, digamos, es lo que llamamos recarga, la parte de el agua que llega al acuífero. Entonces, tiene que pasar a través del suelo, a través de medio poroso, para llegar al acuífero. Y bueno, entonces es, digamos, el sistema que tenemos. Aquí tenemos también pues cierta vegetación que puede estar también tomando agua del subsuelo. Y lo que ocurre generalmente es nosotros aprovechamos el agua subterránea, la extraemos a través de pozos, ¿no? Usando bombas para extraer el agua. Entonces tenemos aquí un pozo, que es un pozo que suponemos que está extrayendo agua. Como ven ustedes, aquí el nivel del agua cambia. Alrededor del pozo se hace lo que se llama un cono de abatimiento, ¿no? Que sería, digamos, esta parte en la que el nivel del agua ha bajado, pero hay consecuencias también en la dirección del flujo. Como ven ustedes, en las condiciones naturales teníamos que el acuífero estaba alimentando al arroyo, pero puede ocurrir a través justamente de la extracción del agua que nosotros estemos induciendo que el agua que está en el arroyo se infiltre hacia el acuífero. Aquí, bueno, existen varios problemas. Por un lado, el nivel del agua va bajando conforme extraemos nosotros agua a través de los años. Y los pozos tienen, por un lado, nos sale más caro porque tienen, por un lado, que extraer agua de niveles más bajos, tenemos que usar más electricidad, pero también puede esto generar posteriormente problemas de calidad del agua. O sea, el agua que fluye en el acuífero a mayores profundidades también tiene una menor calidad. Entonces, esto como parte de los problemas ligados al declive de los niveles de agua. Y también tenemos problemas de calidad del agua derivados, digamos, por posibles contaminantes que tengamos nosotros en el suelo, que finalmente lleguen al acuífero, hagan una pluma de contaminantes que fluya finalmente en el agua del acuífero. Y que incluso pueda llegar a acabar siendo extraída por los pozos que usamos para extraer el agua. Bueno, entonces tenemos la problemática de calidad del agua y de cantidad del agua. Para esto, a nivel de la modelación matemática, usamos típicamente, digamos, voy a mostrar dos ejemplos de ecuaciones sencillas, hay muchas otras que son más complicadas, pero para la explicación que voy a dar, pues con esto nos basta, ¿no? Entonces, en este caso estoy mostrando lo que se llama la ecuación general de flujo. Tenemos aquí una ecuación en tres dimensiones. Tenemos aquí lo que es H, que es la carga hidráulica. La carga hidráulica es una medida combinada de la elevación y la presión del agua en un punto. Y representa la energía total del agua. Esto, si lo ligamos con las imágenes que teníamos acá, nosotros pues, aquí en este tipo de acuífero, acuífero libre, si nosotros midiéramos a partir de un cierto punto arbitrario, vamos a suponer que lo midiéramos a partir de esta unidad cerrada, la distancia hasta donde tenemos el nivel del agua, eso es justamente lo que nos representa H. Cuando tenemos nosotros, generalmente eso nosotros lo medimos realmente en pozos o en perforaciones y vemos a dónde llega el nivel del agua. Como decía yo, aquí estoy representando un acuífero libre, si el acuífero estuviera bajo presión, el nivel del agua subiría por arriba del límite superior del acuífero, ¿no? Bueno, entonces, esta ecuación, la incógnita que tiene es justamente la carga hidráulica. O sea, esa distancia de la que les hablaba yo.
Tenemos la conductividad hidráulica en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z. La conductividad hidráulica mide la capacidad del medio para conducir agua. También tenemos el coeficiente de almacenamiento específico, que depende de la elasticidad del medio. Y tenemos un término R, que es de esfuerzos, ¿no?, que representa fuentes o sumideros, por ejemplo, la extracción de agua por pozos, o también puede representar la recarga. Aquí, como ven ustedes, entonces tengo la ecuación representada en tres dimensiones y además es una ecuación transitoria, ¿no? Tenemos el término de la derivada con respecto al tiempo. Bueno, estas ecuaciones generalmente se tienen que resolver con condiciones iniciales y con condiciones de frontera. No me voy a meter a explicarlo, pero simplemente mencionar que las requerimos para poder resolver la ecuación. Y la segunda ecuación sería la ecuación de transporte. Aquí estoy mostrando la ecuación de transporte de solutos con advección y dispersión. En este caso, la incógnita aquí sería la concentración de algún soluto. La D es la dispersión hidrodinámica, es un término que depende de las características del medio poroso y que incorpora también a lo que es la difusión hidrodinámica, ¿no? Por otro lado tenemos la velocidad. Aquí lo que nosotros suponemos es que tenemos un soluto disuelto en el agua, y por eso la velocidad del soluto pues es la velocidad del agua. La velocidad del agua la medimos, depende de la carga hidráulica, o sea, depende de la solución de la ecuación anterior que les mostré, y esta ecuación justamente nos mide la velocidad. Aquí intervienen, como les decía, la conductividad hidráulica, el gradiente de la carga hidráulica y también la porosidad. Muy bien. Bueno, y de nuevo, pues tenemos las respectivas condiciones de frontera para el modelo de transporte y también necesitamos condiciones iniciales. Bueno, la resolución de las ecuaciones, pues típicamente, digamos, nada más para problemas muy simples la podemos resolver analíticamente, pero típicamente usamos métodos numéricos. Entonces, discretizamos nuestro dominio. Aquí yo estoy mostrando un problema únicamente en dos dimensiones, y esto es como si estuviéramos viendo, claro, el acuífero no lo vemos, pero es como si lo estuviéramos viendo en planta. En este ejemplito, bueno, los métodos numéricos, unos métodos numéricos muy usados y muy conocidos, y por eso los menciono aquí, aunque hay muchos otros, pues serían diferencias finitas y elemento finito, por ejemplo. Bueno, este ejemplito pues sería un ejemplito en el que tenemos carga hidráulica de este lado mayor a la que tenemos de este lado. No sé si alcanzan a ver los números, no importan mucho, en realidad lo importante nada más es que es mayor. Como les decía, el flujo del agua va de los niveles altos a los niveles bajos. En estas fronteras suponemos que la condición de frontera es impermeable, entonces el agua pues simplemente va a fluir hacia allá. Y estamos suponiendo que tenemos aquí una fuente de contaminante y se está desarrollando, como ven ustedes en estos contornos, pues una pluma de contaminación. Entonces, bueno, típicamente trabajamos en forma discreta con mallas de algún tipo. Aquí estoy mostrando una malla de elemento finito. Bueno, entonces hasta ahí de alguna manera, como les decía, históricamente era lo que se estaba buscando, modelos que nos describieran el flujo del agua subterránea, y por otro lado también lo que sería la dinámica o los cambios de las concentraciones de algún soluto que pudiera estar disuelto en el agua. Sin embargo, en la vida real el problema es bastante más complejo. O sea, tenemos, por un lado, una variabilidad espacial muy importante. Como les decía, todo esto es el flujo del agua a través de un medio poroso, pero el medio poroso es muy heterogéneo. Entonces, los coeficientes que nosotros necesitamos para nuestros modelos tienen una variabilidad muy grande. Aquí estoy mostrando una gráfica del logaritmo de la permeabilidad. La permeabilidad está ligada con la conductividad que vieron ustedes antes, contra la profundidad, digamos, como si estuvieran ustedes observando en un pozo.
Como ven ustedes, tenemos el logaritmo y entonces tenemos, serían prácticamente cuatro escalas de variación en 200 pies, ¿no? O sea, realmente la profundidad es muy pequeña y si ven ustedes, pues la variabilidad es mucha. Entonces, realmente nosotros, a la hora de que determinamos estos coeficientes, pues eso es una estimación, obtenemos un número, pero realmente lo que tenemos, digamos, de diferencia de los datos con respecto al número que nosotros obtenemos, pues puede ser mucho, o sea, tenemos una variabilidad muy grande. Por otro lado, también tenemos variabilidad que involucra tanto espacio como el tiempo. Cuando les hablaba yo de la recarga, en alguna de las primeras figuras, bueno, pues como les decía, tenemos un volumen de agua que viene de la lluvia, de la precipitación, y eso acaba, digamos, dando origen a una cierta cantidad de recarga, pero eso cambia temporalmente, pero no solo temporalmente, también cambia espacialmente. Aunque nosotros estemos en zonas, digamos, a unos cuantos metros de distancia, midiendo en dos puntos, realmente la recarga o observando en dos puntos, la recarga en ambos puntos puede ser muy diferente, o sea, hay mucha variabilidad también en espacio. Entonces, por eso esto de la variabilidad espacio-temporal, o sea, hay algunas de las variables que tienen que ver con el fenómeno y por lo tanto las involucramos en la modelación, pues tienen una gran variabilidad. Aquí lo que les estoy mostrando es también la relación de la temperatura. La temperatura sería esta gráfica, es la temperatura del agua. Y esto es un trabajo de un artículo del 2004 en el que justamente están midiendo la variabilidad en el agua subterránea, en este caso debido a los cambios climáticos. Pero como ven ustedes, pues realmente los parámetros ligados también al agua subterránea pueden tener grandes cambios en la parte temporal. Aquí esto es cambio en años, o sea, hay una promediación de los datos y tenemos cambios en años, pero ven ustedes que es la variabilidad es importante. Y además la variabilidad es muy importante en escalas, a diferentes escalas, ¿no? Bueno, entonces cuando trabajamos con este tipo de sistemas, en la mayoría de los casos es imposible conocer el funcionamiento del sistema con detalle. Ya sea porque no lo podemos observar directamente, que ese es otro de nuestros problemas cuando trabajamos con aguas subterráneas, muchas de las observaciones son indirectas. Bueno, entonces, ya sea que no lo podemos observar directamente, como es el caso de muchas de las variables de aguas subterráneas, o porque el sistema es muy complejo, o una combinación de ambas cosas. Bueno, entonces, toda esta variabilidad pues, se traduce en incertidumbres al elaborar modelos geohidrológicos. Tenemos incertidumbres en muchos de los elementos de nuestros modelos, por ejemplo, tenemos incertidumbre en los parámetros del modelo, que ya comentamos que la permeabilidad y la porosidad tienen una gran variabilidad, pero el otro problema es que los observamos en pocos lugares. O sea, generalmente las mediciones que tenemos de ellas son unas cuantas. Entonces, imagínense si nosotros tenemos una variabilidad como las… ¡Ay, me estoy yendo para el otro lado! Como la que les mostraba yo aquí, acá, y vamos a suponer que nosotros tenemos una medición en la profundidad de, no sé, de 50 pies y otra en la profundidad pues, de 150 pies. Y con eso vamos a hacer la estimación de nuestro parámetro. Entonces, bueno, pues eso nos deriva en una gran incertidumbre, ¿no? Bueno, y el otro problema es que es imposible encontrar un conjunto único de parámetros que representen la realidad correctamente cuando trabajamos con modelos. O sea, tenemos ahí un problema también de que hay que estimar modelos, hay que estimar parámetros, pero realmente pueden haber diferentes conjuntos de parámetros que nos den una respuesta parecida, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con el modelo de flujo en la carga hidráulica. Bueno, también tenemos incertidumbre en los esfuerzos.
por ejemplo, bueno, tanto en la extracción del agua a través de los pozos como en la recarga vertical debido a la lluvia, tenemos incertidumbre, ya habíamos comentado lo de la recarga, pero con frecuencia también en la extracción del agua en los pozos, el volumen que se extrae, no tenemos registros perfectos. Y de hecho, en México muchas veces nos hace falta mucha información al respecto. Bueno, entonces, en ambos casos. Incertidumbre en las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera también con frecuencia las tenemos que estimar de alguna manera, o sea, no tenemos una medición directa de las condiciones de frontera. También tenemos incertidumbre en la estructura del modelo, por supuesto, ¿no? Al no conocerse en forma completa los procesos físicos considerados en el modelo, pues también tienen un cierto rango de incertidumbre. Y además tenemos incertidumbre de escala. O sea, en la escala, digamos, nosotros cuando trabajamos con un modelo numérico, el modelo en sí representa una cierta escala. Y, por ejemplo, bueno, con el modelo numérico, el tamaño de la malla de discretización que se utiliza para evaluar las ecuaciones nos establecen una cierta escala ligada con nuestro modelo. Pero también la escala de las observaciones. Generalmente, como les decía, nosotros tenemos que hacer algún tipo de calibración de los modelos. Entonces, tenemos que comparar el modelo, digamos, la respuesta que nos da el modelo con los datos que nosotros tenemos. Y la escala de las observaciones puede ser diferente que la escala que realmente está manejando el modelo. Entonces, eso también nos introduce incertidumbre en el modelo. Les muestro aquí una comparación típica de lo que nos ocurre cuando estamos trabajando con un modelo determinista. En este caso, digamos, en este eje tenemos concentraciones, en este eje tenemos tiempo. Son mediciones de concentraciones en un pozo de observación y es como van cambiando en el tiempo. Las observaciones son los cuadrados y el resultado del modelo son los rombos. Entonces, como ven ustedes, sí se describe, digamos, correctamente la tendencia, pero con frecuencia las diferencias entre el resultado del modelo y los datos son grandes. Bueno, entonces, de aquí se deriva que los resultados del modelo pues, son inciertos. Los modelos computacionales de flujo y transporte, al tener incertidumbre en los parámetros, las condiciones iniciales y de frontera, entonces los resultados, que en este caso hemos estado hablando de carga hidráulica o de concentraciones de algún soluto, pues no son perfectas, ¿no? Y cuando se utilizan para administrar y predecir los recursos hídricos subterráneos, pues es deseable tomar en cuenta explícitamente esta incertidumbre. Entonces, de aquí viene esta necesidad que la comunidad de hidrogeólogos, esta necesidad por utilizar pues, modelos estocásticos, tomar en cuenta la incertidumbre, ¿no? Bueno, la teoría de los procesos estocásticos proporciona un método natural para evaluar las incertidumbres. Y en el formalismo estocástico, la incertidumbre es representada pues, por la probabilidad. Y más frecuentemente por los momentos estadísticos, ¿no? Los parámetros de los materiales no son puramente aleatorios, por lo que son tratados como funciones espaciales aleatorias. Esto lo que quiere decir es que los tratamos como variables que tienen correlación espacial. Y las correlaciones espaciales pueden ser cuantificadas por medio de distribuciones de probabilidad conjunta o momentos estadísticos conjuntos. Entonces, realmente, generalmente con lo que trabajamos, trabajar con la probabilidad conjunta, completa, está, digamos, fuera de la realidad más que para problemas muy sencillos. Entonces, generalmente con lo que trabajamos realmente es con los dos primeros momentos estadísticos, es decir, la media y la varianza, si estuviéramos hablando de una variable escalar, o la media y la covarianza, hablando de varias variables de vectores, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos para tratar los problemas de esta manera? Las ecuaciones de flujo y transporte, digamos, se convierten en estocásticas
cuando son aleatorias cualquiera de las componentes. Podría ser las propiedades de los materiales, como la conductividad hidráulica, la porosidad, las condiciones iniciales o de frontera o los esfuerzos. Entonces, lo que hacemos es, trabajamos con las mismas ecuaciones que les mostré antes, pero consideramos que algunos de los elementos son aleatorios. Y esto resulta en que las soluciones ya no son funciones deterministas, ya no son únicas, sino que son distribuciones de probabilidad de las variables dependientes, ¿no? Y como les decía, pues con frecuencia trabajamos únicamente con los dos primeros momentos. Bueno, un ejemplo para fijar ideas, es un ejemplo muy sencillito que viene en el libro de Shang de 2002, tengo la referencia al final para el que le interese verla, que a mí me parece muy ilustrativo, utilizo mucho tanto en mis presentaciones como en mis clases, porque justamente ayuda a entender las ideas. Entonces, tengo un problema aquí, este sería un problema de flujo. Si ven ustedes, tengo una, de hecho esto debería ser una derivada total, pero sería la segunda derivada de h con respecto a x igual a menos w. Esto, el menos w, sería una fuente o sumidero, ¿no? Según lo que platicamos anteriormente, aquí lo pueden pensar como la recarga, pero puede ser recarga positiva o negativa, o sea, puede ser recarga o puede ser evaporación, ¿no? Entonces pueden ganar agua o pueden perder agua, dependiendo del valor de la W. Tengo mis condiciones de frontera, pueden ustedes pensar que tienen, por ejemplo, un río de este lado, otro río de este lado, en el que estamos suponiendo que la condición se mantiene constante, o sea, tenemos una carga establecida constante en ambos lados. Y pues para resolver este problema hay que resolver esta ecuación. Esta ecuación se puede resolver analíticamente si suponemos que la W es constante. Y lo que nosotros vamos a suponer es que esta W, en vez de ser determinista, es aleatoria, ¿no? Es el único elemento aleatorio de mi ecuación. Entonces, de lo que yo les platicaba de que hay que tomar algunos de los elementos aleatorios, en este caso el único elemento aleatorio es justamente la W. Y estamos suponiendo ciertas características, estamos suponiendo que ese campo es constante, o sea, esto de completamente correlacionado quiere decir que es el mismo valor en todo lo largo del acuífero. Aquí el acuífero pues realmente lo estamos representando como si fuera una línea nada más, y lo que tienen ustedes acá arriba pues sería la solución, una H, ¿no? Sería el nivel del agua como lo estamos representando. Entonces, suponemos que es normal y que es constante a todo lo largo y que tiene una desviación estándar que nosotros estamos poniendo aquí. O sea, tiene una media igual a 0.1 y una desviación estándar igual a 0.1 también. Bueno, si yo resuelvo entonces esa ecuación, pues ya la solución no es una solución única, ¿no? O sea, yo voy a tener realmente una distribución de probabilidad que me dé la solución completa. Bueno, aquí, bueno, simplemente comentar, como el problema es gaussiano, o sea, esta W tiene una distribución normal, se puede demostrar que la H también va a tener una distribución normal. Cuando la H tiene una distribución normal, su probabilidad, ¿no?, su distribución de probabilidad queda completamente determinada si ustedes obtienen la media y la varianza, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante comentarlo. Ahora, en términos generales, ¿cómo resolvemos estas ecuaciones? Entonces, hay diferentes métodos. Hay, por un lado, se pueden desarrollar ecuaciones de momentos, por ejemplo, ecuaciones diferenciales de momentos. Estas se derivan, ecuaciones diferenciales para los momentos con base en las ecuaciones originales. De nuevo, con el ejemplito que les acabo de dar, aquí sería muy fácil ver que el valor esperado de H sería… se obtendría al resolver esta ecuación, pero para el valor esperado de W, ¿no? Entonces, lo pueden obtener de nuevo analíticamente, ¿no? Entonces, el valor esperado lo estamos poniendo igual a un valor, pues sería simplemente la media de H va a ser… la segunda derivada de la media de H es igual a la media de W. Entonces, tienen su ecuación diferencial. De igual manera, se pueden obtener ecuaciones integrales. Entonces, se pueden derivar ecuaciones integrales para los momentos con base en las ecuaciones originales. Y un método que es un método, digamos, muy intuitivo,
aunque generalmente más caro numéricamente, es la simulación Monte Carlo. La idea es aproximar la distribución probabilística de los procesos estocásticos por un gran número de realizaciones igualmente probables. Entonces, esto es pues el principio que usamos siempre en probabilidad, esta cuestión de las frecuencias, ¿no? La idea de cuando estamos sacando echando volados, y que nosotros podemos suponer, de hecho, lo que nosotros usamos es obtener la media, dándoles valores pues a las dos caras de la moneda, por ejemplo 0 y 1, y sacando un promedio, ¿cuántas veces me salió 0 y cuántas veces me salió 1? Y nosotros sabemos que entre más volados echemos, pues mejor será nuestra aproximación. Lo mismo ocurre acá, o sea, es exactamente esa misma idea. O sea, hacer muchas corridas del modelo que me representen estadísticamente a la solución de mi problema, y es la solución determinista, pero que al promediar yo voy a obtener lo que necesito en cuanto a los momentos, ¿no? Entonces, la simulación Monte Carlo consiste en tres pasos: generar múltiples realizaciones de la propiedad de interés en base a la distribución probabilística de la misma. Entonces, por ejemplo, en el problema de el problema sencillo de la recarga, el único elemento aleatorio es la recarga. ¿Qué es lo que haríamos? Conocemos que la recarga tiene una distribución normal, conocemos su media y conocemos su desviación estándar. Entonces, podemos generar muchos posibles valores que correspondan a esa probabilidad. Muchos posibles valores para la W. Para cada uno de esos valores, resolvemos la ecuación, ¿no? Que es lo que sigue. Para cada realización, resolver la ecuación diferencial determinista por métodos numéricos. Entonces, ya esa es una ecuación que podemos resolver sin ningún problema. Y posteriormente, promediamos sobre las soluciones. O sea, para cada W que nosotros tenemos, obtenemos una H y promediamos sobre todas las H. Y eso nos va a dar la media. Y con, pues también fórmulas de promedio podemos obtener su varianza o su desviación estándar, ¿no? Las primeras aplicaciones a problemas de flujo en medios porosos se llevó a cabo de este método, el método Monte Carlo, en 1961. Como les digo, es un método muy fácil de entender y es el que yo voy a explicar aquí porque es realmente el que hemos utilizado nosotros, ¿no? Para el problema sencillo, obtenemos las realizaciones de W con base en esta distribución, como les comentaba, ¿no? Entonces, aquí tenemos una distribución normal con media 0.1 y con varianza igual a 0.01. Resolvemos la ecuación y obtenemos H, esta es una de las realizaciones de H. El proceso se repite para obtener el número deseado de realizaciones de H y luego se promedia, ¿no? Entonces, cada realización de W es independiente y entonces cada realización de H es también independiente. Y entonces podemos aplicar esta cuestión de los promedios. Entonces, aquí lo que les estoy pintando es, digamos, la solución de H para las diferentes Ws. Entonces, puede haber algunas Ws, les decía yo que la recarga la estamos suponiendo constante para todo el intervalo, entonces puede haber unas Ws que nos den recarga, otras que nos den evaporación, y nos van dando pues las Hs para el intervalo variables, ¿no? Si yo obtengo los promedios sobre esto, pues voy a obtener la línea oscura, en este caso, que sería la media, ¿no? Entonces, la media pues también es una función de la posición, ¿no? Bueno, de la misma manera, entonces obtenemos la media y obtenemos, por ejemplo, la desviación estándar. Aquí les pinto de nuevo la media, y la media más una vez la desviación estándar y menos una vez la desviación estándar, ¿no? Entonces, ahí tendrían, digamos, todo lo que necesitamos para conocer la distribución de la carga hidráulica. Como les digo, pues este es un problema muy sencillito, pero ilustra los conceptos, ¿no? Entonces, si tenemos una distribución normal, pues basta con la media y la varianza, en este caso, en general la covarianza. Bueno, en realidad aquí para la H es covarianza, porque tenemos diferentes valores de H en el intervalo. Y en casos más complicados, la distribución se puede aproximar por medio simplemente de promedios, pero como les decía yo, realmente con lo que trabajamos es con los momentos, ¿no?
Bueno, otra parte importante, digamos, esto sería la modelación estocástica, pero posteriormente está la cuestión de si en este tipo de modelos en los que ya estamos reconociendo que hay incertidumbre, podemos de alguna manera incorporar la información que viene de los datos, ¿no? Y eso es lo que da origen a la asimilación de datos. Entonces, la existencia de incertidumbre en los modelos sugieren utilizarlos como la única fuente de información del comportamiento del sistema, sino en combinación con observaciones. Estas observaciones también tienen incertidumbre, no son perfectas, entonces hay que tomar en cuenta la incertidumbre de ambos, y se necesitan métodos para combinar estas diferentes informaciones. A este proceso, combinar datos con modelos, se le llama asimilación de datos, ¿no? Surgió para controlar trayectorias de misiles en los años 60 y se ha aplicado a un gran número de áreas. Específicamente, pues en años más recientes, se ha utilizado con éxito en ciencias de la Tierra, por ejemplo, en ciencias de la atmósfera, oceanografía, hidrología, que ahí estoy incluyendo también a la hidrogeología, ¿no? Un método de asimilación de datos, ¿no?, que de nuevo pues es el que les voy a mostrar porque es el que tiene que ver con el trabajo que yo he desarrollado, es el filtro de Kalman. Este es un método bayesiano que proporciona una estimación lineal sin sesgo y de varianza mínima del estado de un sistema utilizando datos con ruido. No me voy a meter a la parte detallada de esto, pero es justamente un método de asimilación de datos que nos va a permitir incorporar datos a los modelos. La parte que sí es importante es esto de es una estimación lineal. O sea, el filtro de Kalman original nos sirve para modelos lineales, ¿no? Y establece un método secuencial para actualizar las estimaciones cuando se proporcionan datos nuevos. Esto es muy cómodo del filtro de Kalman. No hay que volver a calcular la estimación con todos los datos, con toda la historia de los datos, sino se va incorporando pues la última información que va llegando de forma secuencial. Bueno, pongo aquí las fórmulas. Hay una ecuación que es la ecuación de muestreo y hay otra ecuación que es una ecuación del modelo. Aquí realmente me estoy centrando en las fórmulas que se usan nada más para la asimilación de datos. Esto ya está refiriendo a un método que sí se puede usar para modelos no lineales, pero estas ecuaciones se usan también en el filtro de Kalman lineal, nada más que hay unas ecuaciones adicionales para la parte del modelo. ¿Qué es lo que muestro aquí? Bueno, Z sería un dato, X es la variable que queremos estimar y la tenemos ligada con el dato de alguna manera. O sea, esta es una matriz que relaciona al dato con la variable que queremos estimar. Como es una matriz, pues esta ecuación es una ecuación lineal, ¿no? Y Bn es el error de medición. Entonces, esto prácticamente nos está representando, digamos, el proceso de medición, cómo se relaciona la variable que queremos estimar con el dato. Y acá tenemos la forma en la que se incorpora ese dato. Como les decía, es un método secuencial. Empieza uno proporcionando una estimación inicial, esa la tiene que dar uno, y esto se va, digamos, corrigiendo con el dato. Entonces, si ven ustedes aquí, la X con gorrito quiere decir la estimación con el dato N, y la X, aquí la estimación con el dato N, y aquí la estimación con el dato N más 1. Entonces, esto sería la última estimación que tenemos, que se va a corregir con una matriz de pesos multiplicada por o aplicada a la diferencia entre los datos y lo que nos decía que iban a ser los datos, digamos, nuestra ecuación. Entonces, esto sería como una especie de error, entre comillas, ¿no? Y entonces K está calculada de tal manera que la varianza del error de esa estimación es mínima, ¿no? Bueno, aquí un ejemplito del filtro de Kalman con el mismo problema que teníamos. Aquí estamos suponiendo, digamos,
tenemos de nuevo el intervalo de 0 a 1, donde teníamos nosotros condiciones de frontera en la izquierda y la derecha. En este caso, la condición de frontera en la izquierda es 1 y en la derecha es 0.9. Y yo puedo calcular la media que sería la azul, la media que yo obtengo, puedo pensar que la obtuve, por ejemplo, con el método de momentos, resolviendo la ecuación. Entonces, la azul es la media. Y estoy suponiendo que la carga hidráulica que yo realmente tengo en el campo es una realización específica que escogí al azar, que sería la negra. ¿Qué es lo que yo espero? Que a la hora, digamos, aquí hay, pues hay una cierta diferencia en lo que realmente quiero estimar con respecto a la estimación inicial que yo voy a usar, que es como la media, y voy a ir incorporando dos datos en cada paso, de tal manera de que esto se vaya corrigiendo con la idea, pues, de que se acerque más a lo que sería realmente la realización que yo quiero estimar. En el primer paso, los datos que tengo son estos. La posición de los datos se está escogiendo aleatoriamente, ¿no? Entonces, van a ver ustedes que cambian, pero siempre son simétricos con respecto al extremo, ¿no? Y entonces, los datos se van incorporando y va cambiando la estimación que tenemos, ¿no? La verde. Entonces, la verde, aquí, bueno, la figura no tiene la misma escala porque uno de los datos quedó muy arriba, pero ven ustedes pues cómo va cambiando la estimación. Los errores pueden oscilar, pero con una tendencia de que el error va siendo más pequeño. Y esa es la última, ¿no? Entonces, aquí, si ven ustedes, pues a la hora de que incorporé 20 datos, en este caso, dos a la vez, pues la estimación me da más cercana. Bueno, aquí simplemente es la comparación de todo, ya no me detengo. El filtro de Kalman ensamblado. El filtro de Kalman ensamblado es una derivación del filtro de Kalman, pero para problemas no lineales, que en realidad muchos de nuestros problemas son no lineales, ¿no? Entonces, se propuso originalmente en oceanografía por Evans en el 1994 para aplicarlo a problemas no lineales y ha sido muy exitoso en aplicaciones meteorológicas. No nada más meteorológicas, pero fueron de las primeras. Como ustedes saben, los modelos meteorológicos son altamente no lineales, ¿no? Y han tenido buenos resultados ahí. Se trabaja con realizaciones, que ellos generalmente les llaman ensambles, entonces son grupos de realizaciones en vez de con los momentos directamente. Entonces, y cada realización se condiciona con datos, como vimos en el filtro de Kalman, usando las ecuaciones del filtro de Kalman para la actualización, las ecuaciones que enseñé hace un rato. Bueno, ¿en qué he trabajado yo en este tema, ¿no? Entonces, creo que la cuestión de la importancia de considerar la incertidumbre, pues en buena medida es parte de lo que se trató aquí. Y se puede trabajar con esto, pues para muchas cosas. Por ejemplo, sería muy natural trabajar para problemas de riesgo, ¿no? En lo que yo he trabajado es, bueno, por un lado voy a enseñar primero un desarrollo de una metodología, un tipo de filtro de Kalman, y luego diseño óptimo de redes de monitoreo del agua subterránea. O sea, es realmente las aplicaciones, las menciono muy brevemente, pero son aplicaciones en las que es importante considerar la parte de la incertidumbre, ¿no? Entonces, diseño óptimo de redes de monitoreo del agua subterránea y estimación de parámetros y estado para modelos de agua subterránea, tanto de flujo como de transporte. Uh-huh. Propuse yo un método que es un método, digamos, que yo introduje de forma independiente, sin conocer el trabajo de Evensen en el 98, como parte de mi tesis doctoral. El método es parecido al filtro de Kalman ensamblado, como decía, y en este las estimaciones se hacen para todos los tiempos de interés a la vez. Y la matriz de covarianza que usamos, por lo tanto, es también una matriz de covarianza en espacio-tiempo. El objetivo por el que introduje esto fue justamente el diseño óptimo de redes de monitoreo del agua subterránea usando modelos, ¿no? Entonces, la idea era proponer un método para el diseño óptimo.
Entonces, ¿cuál es la problemática de las redes de monitoreo? Bueno, son sistemas que utilizamos de prevención contra la sobreexplotación y contaminación del agua subterránea por la información que nos proporcionan. En trabajos de saneamiento de acuíferos, pues pueden ser sistemas para verificar la efectividad de los métodos. Y podemos tener monitoreo de los niveles del agua, es decir, ligados con la problemática de cantidad del agua y de monitoreo de calidad del agua también, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que queremos hacer? Conocemos datos, ¿no? Bueno, queremos medir el valor de la variable de interés y su evolución en pozos de monitoreo. Entonces, en la figura estoy suponiendo que los rojos son pozos de monitoreo, pero no nada más quiero conocer lo que ocurre en los pozos, sino que quiero hacer inferencias de lo que está ocurriendo en otras posiciones. Entonces, con base en datos en estos pozos, estimar la variable en puntos y tiempos en donde no se ha medido, ¿no? Y el monitoreo de las variables se requiere por un tiempo largo. Entonces, como se requiere por un tiempo largo, viene la problemática de que queremos optimizar la red de monitoreo. O sea, queremos optimizar con una estrategia que haga que el dinero nos rinda, ¿no? Entonces, el diseño óptimo de las redes de monitoreos, pues se requiere optimizar algún criterio para elegir las posiciones de los pozos y o las frecuencias de monitoreo. Y esto lo hacemos a través de minimizar la incertidumbre de la estimación. Aquí, esta parte, digamos, esta es una posibilidad, también queremos con frecuencia minimizar el costo, que era la otra que les comentaba, y puede haber muchos otros criterios, ¿no? Aquí puse estos dos como ejemplo. Pero una parte que es muy importante es, consideramos que hay incertidumbre, si nosotros usáramos esto, como les decía yo, es trabajando con modelos, si usáramos un modelo y suponemos que ya conocemos la variable, pues entonces ya no tiene mucho sentido preguntarse sobre la observación, ¿no? Porque ya la conocemos. Entonces, consideramos que el modelo con el que trabajamos es incierto, y la manera en la que nosotros hacemos el diseño de la red de monitoreo es a través del filtro de Kalman, que nos permite determinar cuál es la incertidumbre de mis estimaciones cuando añado datos, ¿no? Entonces, esa fue la forma en la que nosotros trabajamos. No voy a meter a las componentes en detalle, pero hay una versión del método, el original utilizaba modelos. La parte importante es el filtro de Kalman requiere una matriz de covarianza inicial, que cuando trabajamos con modelos la obtenemos del modelo, y posteriormente, ya que terminé el trabajo de tesis doctoral, ya estando en México, hicimos una modificación del método utilizando geoestadística en vez del modelo, ¿no? Esto fue parte de la tesis de maestría de Hugo Junes, y posteriormente eso lo hicimos para la parte espacial en la tesis de maestría de Hugo Junes, y en el doctorado pasamos a la parte espacio-temporal basado en geoestadística. Uh-huh. Y la otra aplicación es en la estimación de parámetros, pero en realidad estimamos tanto la variable con la que estamos trabajando como los parámetros. Entonces, con el mismo método de ensamble suavizado, que aquí le estoy poniendo ESH, porque hay ensamble suavizado desarrollado en forma independiente, entonces ensamble suavizado, digamos, propuesto por mí, por Herrera, y usamos el mismo método de las redes de monitoreo, pero para hacer estimación de parámetros. Aquí el parámetro que se está estimando es el logaritmo natural de la conductividad, ¿no? Como había comentado, estos parámetros tienen mucha incertidumbre, entonces también es de las cosas que nos conviene hacer, reducir la incertidumbre en los parámetros que nosotros usamos para nuestros modelos. Y este fue parte del trabajo de la tesis doctoral de Jessica Briceño. Bueno, hemos hecho aplicaciones a casos de estudio en redes de cantidad del agua, al acuífero de Guanajuato, del Valle de Querétaro, del Lago de Páscuaro, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, de Cuautitlán, Pachuca, Texcoco, Chalco, Amecameca, acuífero somero y profundo del Valle de San Luis Potosí, y otros investigadores hicieron trabajo en 5 acuíferos en el estado de Chihuahua usando la misma metodología. Hay otros que ya no mencioné, pero bueno, tenemos bastante trabajo de aplicación de estos métodos a casos de estudio.
Y por otro lado, a redes de calidad del agua, hemos trabajado en el acuífero de Toms River, New Jersey, de Estados Unidos, el acuífero Irapuato Valle, somero y profundo del Valle San Luis Potosí y también de la zona metropolitana de la Ciudad de México. En desarrollos posteriores, trabajamos en el diseño de redes de monitoreo de la calidad del agua usando de análisis de componentes principales. Esto fue la tesis doctoral de Thomas Hertz. El diseño de redes de monitoreo espacio-temporales, ya había comentado por un lado la tesis doctoral de Hugo Junes Ferreira, pero también la tesis doctoral de Edgar Yuri Mendoza. Y el diseño de redes de monitoreo de la calidad del agua con selección de las posiciones, no solo en la horizontal, XY, sino también en la profundidad, porque originalmente nada más eran estas dos. Esto fue, y ya no quedó aquí puesto, la tesis de Roel Simuta, también tesis doctoral. Desarrollos en procesos, pues está el desarrollo de métodos para el diseño de redes de monitoreo piezométrica, para optimizar el cálculo del balance del agua subterránea, esto lo está trabajando la alumna Elsa Núñez. Un método para calibrar también la recarga en el modelo estocástico, esto lo está trabajando en su tesis doctoral Ingrid Kohn. La paralelización del código lo está trabajando Esther Leiva, el código que implementa esta metodología, que tiene pues toda la parte, como les decía yo, Monte Carlo, que resulta cara porque hay que hacer muchas realizaciones del modelo, o sea, correr muchas veces el modelo. Y recientemente trabajamos con Jessica Briceño, Abel Hernández, Eric Morales y Óscar Escolero en una comparación de tres métodos de estimación de parámetros, dos de ellos basados en métodos de momento, pero también involucrando al filtro de Kalman y el método que nosotros desarrollamos. Bueno, algunas de las referencias mencionadas, ¿no? De donde saqué parte del ejemplo, por ejemplo, es de este libro. Y otros, una de las imágenes de variabilidades de este artículo y también la cita que les menciono de Gelhardt. Y referencias a nuestros trabajos, bueno, vienen de aquí en adelante. Entonces, con esto termino, creo que no tan tarde. Muchas gracias, entonces, agradecemos a Graciela.